Bienvenidos a Imago Mundi, una visión histórica por Historia Viva TV. Hoy vamos a hablar de Santos Michelena. Primero, hablemos de su padre, de Santiago Michelena y Urzaín, que viene de Oyarzún, en el País Vasco, y se establece en Maracay. Y va a ser en Maracay donde se va a casar con María Teresa Rojas y va a formar una larga familia con alrededor de 10 hijos. Entre esos hijos está Santos Michelena, que nace en Maracay en 1797 y que va a morir, lamentablemente, después del asalto al Congreso de José Tadeo Monagas en 1848. Las heridas que recibe de lanzas en el asalto al Congreso le producen una septicemia y alrededor de una semana después de los hechos, lamentablemente, fallece en Caracas, siendo un hombre de apenas 50, 51 años. Sin embargo, en una vida relativamente breve, como pueden ser 51 años para la época, Santos Michelena desarrolla una tarea y una obra vertiginosa, que es la que vamos a revisar a lo largo de este programa. La primera etapa de su vida va a transcurrir en Maracay, donde recibe las primeras letras, la instrucción formal, elemental, y esa infancia, ya confundida con la adolescencia, va a tener un hecho capital en 1814, cuando él participa en la Batalla de la Victoria con José Félix Rivas. Esa batalla, como ustedes recuerdan, se da entre un grupo de estudiantes caraqueños y de la zona central del país, en la población, en la ciudad pequeña de la Victoria, y allí va a estar Santos Michelena peleando. Esa batalla, como sabemos, se pierde. Michelena, de 16 años en la batalla, era prácticamente un niño, es hecho preso. Y el jefe realista, Cajigal, ante los ruegos de la madre del niño y del padre de Santiago Michelena, accede a liberarlo a condición de que se vaya de Venezuela. Y eso es lo que ocurre. Michelena va a ser liberado de la prisión, era prisionero de guerra, va a ser liberado de la prisión y se va a vivir a Filadelfia. Ahí viene una segunda etapa de su vida, entre sus 16 y sus 22 años. Va a estar en Filadelfia entre 1814 y 1820. Allí sus biógrafos señalan que Michelena asistió a la universidad. Yo no he podido hallar la prueba documental de que él pasó por una universidad en Filadelfia. Eso lo afirman sus biógrafos, su hijo Tomás Michelena, y Pedro José Díaz también, y su biógrafo más reciente, Simón Alberto Consalvi. Sin embargo, como les digo, no hay certificación de que haya pasado por una universidad o en todo caso que se haya titulado en una universidad. Quizás la hipótesis de que asistió a unos cursos en Filadelfia puede ser la que cobre más cuerpo hasta tanto se consigan unos títulos académicos que no se consiguen por ninguna parte. Bien, en todo caso, la vida de Michelena en Filadelfia a esa edad va a ser determinante. Estamos hablando del epicentro de los Estados Unidos, donde hay una democracia liberal en formación vigorosa, donde además se reúnen una cantidad de venezolanos en el exilio, entre quienes están Juan Germán Rocio, José Cortés de Madariaga, José Rafael Revenga, Pedro Gual y un grupo importante de venezolanos, de los que nosotros sospechamos que alguna vez el joven Michelena o algunas veces ha debido reunirse con ellos, a pesar de que era un hombre muy, muy joven, prácticamente un muchacho. Sabemos que trabajó allá en una casa de comercio, que llevó los registros contables. Sabemos que tuvo en su trabajo una vinculación diaria, exhaustiva,
con las reglas de la economía doméstica y con las reglas de la economía de un comercio pequeño, con la administración, con los registros contables, y que también leyó unos libros fundamentales. Sabemos que en esa oportunidad, en esos 6 años en Filadelfia, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, se convierte en un libro fundamental para Santos Michelena. Además, va, por supuesto, a aprender a hablar inglés, cosa que es un haber importante para un venezolano de aquella época. Lo vamos a tener entonces, ya en 1820, mudado de Filadelfia a La Habana, donde comienza a trabajar o sigue trabajando en tareas comerciales, en las tareas de contabilidad para las que él se ha entrenado eficientemente en Filadelfia. Allá le va a tocar la puerta el amor y se va a casar con una cubana de apellido Bosque, y con ella va a regresar a Venezuela a partir de 1821-1822. En los primeros momentos se va a establecer en La Guaira, va a trabajar en esos quehaceres que él domina bien de la economía y la contabilidad, pero muy pronto va a destacar sobre el conjunto de sus paisanos, porque se trata de un hombre que habla un idioma perfectamente, que tiene una formación particular en el mundo liberal norteamericano, que pertenece a una familia distinguida de Maracay y del centro del país, porque su padre además ha hecho una fortuna cultivando el añil, la caña de azúcar. Tienen una hacienda importante en el poblado de Onoto. En la próxima parte del programa veremos entonces cómo son esos primeros años de desarrollo de Santos Michelena en su país natal. Ya regresamos. Como les decía en la parte anterior del programa, Michelena se va a destacar inmediatamente en La Guaira, se viene a vivir a Caracas y es electo diputado al Congreso de la República de Colombia, cuya sede es Bogotá. Se va a trasladar a Bogotá Santos Michelena, allá se va a vivir en 1824. Va a estar viviendo en Bogotá entre 1824 y 1826, ejerciendo el cargo de diputado, y presenta al Congreso de la República de Colombia una ley de comercio. Ahí descolla por primera vez el genio económico de Michelena. Es una ley de comercio liberal, bien estructurada, que recibe apoyos y no apoyos, recibe la comprensión y la incomprensión de los diputados. Lamentablemente para la República de Colombia, de la que nosotros formábamos parte como un departamento, esa ley no es aprobada. Sin embargo, en Bogotá, el vicepresidente de la República, Francisco de Paula Santander, ya ha advertido las virtudes extraordinarias de este diputado y le propone al presidente de la República, Simón Bolívar, que sea enviado como cónsul de Venezuela a Londres. Y allá va a estar Santos Michelena a partir de 1826. De modo que a la experiencia norteamericana se le van a sumar ahora 2 años en Londres, unos años extraordinarios para la formación de Michelena, porque no solo conoce la economía norteamericana, sino la cuna del pensamiento liberal, que es Inglaterra, y allá va a tener una actuación sumamente destacada. Luego lo vamos a tener a partir de 1828 en Caracas, y en 1830, cuando ocurren las elecciones para el presidente de la República y esas elecciones en segundo grado,
sin voto directo y sin voto universal, se elige a José Antonio Páez como presidente de la República. Cuando Páez asume la presidencia de la República en 1831, va a escoger a Santos Michelena, nada menos que como su canciller y ministro de Hacienda. En esa época habían dos, tres ministerios, ese era el poder ejecutivo venezolano, y Michelena pasa a desempeñar dos carteras fundamentales. Es evidente que sus calificaciones profesionales son extremadamente valoradas por el general José Antonio Páez. Y entonces comienza un ir y venir de Michelena entre Caracas y Bogotá, negociando dos áreas de la vida republicana. Recordemos que Venezuela ha recuperado su vida propia como república, se ha separado de Colombia, vuelve a ser la República de Venezuela, y quedan dos tareas pendientes: la tarea de los límites y la tarea de las cuentas nacionales y las deudas en las que ha incurrido la República de Colombia. ¿Cómo han de pagarse esas deudas? ¿En qué proporción? Esas son las dos negociaciones que lleva adelante Michelena en Bogotá. De la primera, de las negociaciones sobre los límites, el éxito de Michelena es notable. Logra que los colombianos, en este caso los neogranadinos, porque Colombia pasa a llamarse la República de Nueva Granada, le acepten el tratado Pombo-Michelena. En ese tratado entre Lino de Pombo y Santos Michelena, los límites de Venezuela y Colombia se establecen a partir de los Montes de Oca en derechura hacia el Cabo de la Vela. Es decir, los futuros colombianos, los neogranadinos, aceptan que bastante más de la mitad de la península de La Guajira pertenece a Venezuela. Con la mala suerte de que Santos Michelena se viene con el tratado firmado por los neogranadinos y el Congreso de Venezuela tarda tanto tiempo en aprobarlo, qué lamentable, que cuando deciden aprobarlo y regresa el canciller Michelena a Bogotá con el tratado aprobado, los neogranadinos dicen que no, que ahora ellos han hallado otros títulos y que no están dispuestos a firmar el tratado. Eso es lamentable, pero hay que señalar que el trabajo de Michelena se cumplió a absoluta cabalidad. Lo otro donde también avanzó fue en el tema de las cuentas nacionales. Es decir, ya las cuentas de la República de Venezuela no son las de la República de Colombia. Hay que establecer la hacienda pública nacional, dónde están los ingresos, cuáles son los egresos. El criterio para la administración de los recursos es un criterio ortodoxo, liberal, porque eso es lo que es Santos Michelena. Y por eso, en la historia, con mucha justicia, a Santos Michelena se le considera el fundador de la hacienda pública venezolana, porque él es el que establece esas primeras cuentas de Venezuela, aparte de la República de Colombia. Avanza entonces el gobierno de José Antonio Páez y, mientras él está viviendo en Bogotá en sus negociaciones, se aprueba la ley del 10 de abril de 1834, que es una ley de libertad de contratos entre los prestamistas y quienes reciben los préstamos, los prestatarios. Es una ley dentro del espíritu liberal de Santos Michelena, aunque no es él el que adelanta las discusiones de la ley en el Congreso de la República de Venezuela. La ley se aprueba y comienza una etapa venezolana de crecimiento económico, de clara organización de las cuentas nacionales, bajo la luz de este hombre austero, que es un severo administrador, que está presentándole cuentas al país en cada memoria y cuenta al final de los ejercicios fiscales nacionales con una precisión admirable. En la próxima parte del programa veremos los años finales de Santos Michelena. Ya regresamos.
Concluido el periodo presidencial de José Antonio Páez en la presidencia de la República, hay elecciones, las gana el ilustrísimo venezolano, el doctor José María Vargas, y ratifica en sus cargos a Santos Michelena. Va a continuar Michelena como canciller y ministro de Hacienda. Al año van a ocurrir los hechos lamentables, terribles, del golpe de Estado de los militares al doctor Vargas, el golpe de Estado perpetrado por Carujo y Santiago Mariño y algunos otros militares acreedores de las victorias en la Guerra de la Independencia. Y Michelena se separa del cargo. No continúa una vez que Vargas regresa al poder. No está de acuerdo con la proposición de José Antonio Páez de que se condonen los delitos cometidos por los golpistas, motivo por el cual finalmente Vargas renuncia y Michelena también. Lo vamos a hallar de nuevo, sin embargo, después de un periodo en su hacienda en Onoto, lo vamos a hallar en 1837 como candidato a la vicepresidencia de la República y es electo vicepresidente de la República para el periodo 1837-1841. Sin embargo, muy pronto, en ese periodo de 1837-1841, se van a necesitar sus servicios de nuevo y se traslada a Bogotá, ya como negociador, como embajador negociador de los tramos finales de la deuda en Bogotá. Y finalmente Michelena corona esa vieja aspiración venezolana de dejar ese tema completamente resuelto. Una vez cumplida la gestión de Michelena en Bogotá, pues continúa en el ejercicio de la vicepresidencia de la República y vienen las elecciones de 1843 y él se presenta como candidato a la presidencia de la República. En la contienda van a estar Diego Bautista Urbaneja, Santos Michelena y el general Carlos Sublet. Ganó las elecciones Carlos Sublet, por supuesto, con el apoyo del general Páez. Siempre trabajaron políticamente en dupla Páez y Sublet. Venezuela se perdió de la presidencia de la República de Santos Michelena, que hubiese sido extraordinaria, pienso yo, es una hipótesis. En todo caso, Michelena sale de la escena, se dedica a la vida privada y en 1846 vuelve a la vida pública, es electo diputado de nuevo al Congreso Nacional y vienen los hechos del asalto al Congreso en 1848, cuando José Tadeo Monagas y sus huestes irrumpen violentamente en el Congreso Nacional, lo deshacen y el herido más ilustre de aquellos acontecimientos nefastos va a ser Santos Michelena, que como les dije al principio del programa, fallece una semana, 10 días después de aquellos acontecimientos lamentables. Esa es la vida de Santos Michelena, uno de los liberales más interesantes que ha habido en Venezuela. Un hombre al que le debemos la organización de la hacienda pública, las primeras delimitaciones con Colombia, el tratado Pombo-Michelena, que si los diputados venezolanos lo hubieran firmado, el territorio de Venezuela sería bastante más grande del que es, al menos en la zona de La Guajira, quizás decir bastante es una exageración, pero un poco más grande de lo que es. Pero lamentablemente no se firmó a tiempo, hubo grandes dilaciones. A los diputados venezolanos les pareció que el logro era menor y finalmente se terminó aceptando unas condiciones mucho peores que las que había logrado Santos Michelena. ¿Para qué decir, para qué señalar que estamos hablando de un hombre de una corrección absoluta
jamás tachado de la más mínima corrupción, un administrador austero, preciso, que le dio una organización de las cuentas públicas a Venezuela y un periodo de crecimiento económico importante, que es el periodo que va entre 1830 y 1847, cuando hay un florecimiento de la actividad tanto cacaotera como cafetalera en Venezuela, muy particularmente acentuada. Este es entonces Santos Michelena, un civil venezolano con el que mantenemos una deuda de gratitud. Esa deuda de gratitud pasa por comprender cabalmente los episodios centrales de su vida, que en un programa como este apenas hemos señalado como un abreboca, como una invitación para visitar con mayor interés la vida de este ilustre venezolano. Hasta aquí el Imago Mundi de hoy. Hasta nuestro próximo encuentro por Historia Viva TV.